pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Día de Reyes. Estamos en la recta final de la Navidad y ya está cerca el Día de Reyes. ¿Cuánto hemos disfrutado de niños con este día? ¿Cuántos sueños e ilusiones se agolpaban en nuestros corazones esperando la mañana en que encontrábamos los paquetes con sus envoltorios de colores esperándonos? Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Evangelio de Mateo, capítulo 2, versos 9 y 10. Los reyes, o los magos, o los reyes magos, o los sabios de Oriente, creo que lo importante es que fueron hombres que supieron vivir su tiempo, hombres que cuando llegó el momento encontraron su guianza en el cielo, la estrella de Belén. Esa estrella que guió sus pasos hasta encontrarse con el Redentor y Salvador de los hombres. Por mucho tiempo, el hombre en sus peores momentos de angustia ha mirado al cielo, como esperando que de allá viniese una respuesta. Lo que ocurre es que en muchos casos lo que esperaba era su propia respuesta, pero no siempre la ha encontrado, porque lo que trajo Dios a nuestras vidas como solución a nuestros problemas y a nuestras tristezas era un bebé en un pesebre, y la señal de esto, una estrella en el cielo. Miramos al cielo, sí, pero infinidad de estrellas aparecen ante nuestros ojos, y es necesario que sepamos distinguir cuál es la estrella que alumbra para nosotros. ¿En qué momento de nuestras vidas el Dios del cielo está poniendo a nuestro alcance su amor y perdón, su misericordia y sus muchas señales? Muchas son las estrellas que brillan en el cielo, pero hoy Dios tiene una para ti. Hoy tiene un rumbo para tu vida que tenemos que saber identificar como la estrella que brilla desde el cielo para nosotros, la luz de Cristo. Y encontraron un niño. Para estos hombres no supuso un problema encontrar a un niño como la respuesta de Dios a su búsqueda. Pero ¿cuántas veces nosotros nos hemos encontrado con que la respuesta de Dios no nos pareció adecuada y hemos decidido que nosotros teníamos una mejor? ¿Que lo que Dios tiene para nosotros no va a ser suficiente? ¿Que un niño en un pesebre es muy poca cosa para esos grandes problemas que acosan mi vida? Y pasamos de largo por el pesebre sin prestar atención a la solución de Dios para nuestros miedos, soledades y tristezas. Sí, una estrella hoy brilla para ti y un niño en un pesebre sigue siendo la solución. No menospreciemos lo que Dios en su sabiduría ha determinado. Cuando estos hombres llegaron a la presencia de Jesús, reconocieron que Él era el Rey. Como digo, estos hombres supieron vivir su tiempo, el tiempo que Dios les dio. Aprendamos de ellos a reconocer lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y que solamente en la presencia de Jesús está la respuesta. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.